Hola y bienvenidos a GSCC Kids Junior. Estoy tan contenta que estás con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a escuchar acerca de una historia de la Biblia, acerca de cómo Jesús nos muestra cómo podemos confiar en Dios. Pero antes de eso, vamos todos a ponernos de pie y cantar juntos. It's a beautiful day. I wanna celebrate. I wanna tell everyone. I just can't wait. He is my friend. He is so great. He can do anything. I just can't wait. Confía en el Señor de todo corazón. Proverbios 3:5. Nuestra frase para recordar es: ¿quién puede confiar en Dios? Yo puedo confiar en Dios. ¿Saben qué hora es? Es hora de escuchar una gran historia. Es tan divertido aprender unidos. Así que sus amigos. Así que ven al Clubhouse. Es súper divertido. El Super Clubhouse. Ven conmigo. Al Super Clubhouse. Ven conmigo. Hola amigos, soy Kai. Y hoy vamos a jugar al Limbo. Traté de hacerlo en una fiesta de cumpleaños la semana pasada. Y te daré la barra de inmediato. Así que voy a practicar y mejorar. Para jugar al Limbo, primero tienes que poner una barra así. Luego, necesitas música divertida. Reproductor de música Melody. Sí, Kai. Por favor, pon música de Limbo. Tocando música de Limbo. Luego, caminas debajo de la barra sin derribarla. Todos, respiren hondo conmigo. ¿Listos? ¡Aquí vamos!
¡Sí! ¡Lo hice! ¿Crees que puedo poner la barra más abajo? Grita sí, si deseas que baje la barra un poco más. ¡Sí! Muy bien, vamos a intentarlo. ¡Aquí vamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Es Ollie! ¡Hola, Kai! ¿Estás jugando al limbo? Así es, Ollie. Ya pasé dos veces por debajo de la barra sin tirarla. Eso es una manera muy distinta de caminar. Es verdad. Conozco a alguien que también dio una caminata asombrosa. Solo escucha esta historia y sígueme. Sígueme aquí, sígueme aquí. Ollie tiene una historia para ti, para mí. Sí, esto va a ser un problema. Oh, hola amigos, soy Luis el constructor. Mira esto, hay un agujero en mi barco de juguete. Si pongo esto en el agua, se va a hundir. Y esto me recuerda a la historia de hoy. ¿Quieres ayudarme a construirla? ¡Sí! ¡Qué bien! Vamos a construirla con nuestra pared. Martillos arriba, amiguitos. ¿Listos? 1, 2, 3, ¡martillo! Buen trabajo, amigos. Ya pueden guardar sus martillos. Ahora, solo necesitamos nuestras herramientas de la historia. ¡Listo! Ya tenemos todo lo que necesitamos. La historia bíblica de hoy comienza con... ¡Jesús! Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo cosas para mostrarnos cuánto nos ama Dios. ¿Cómo nos escucha Dios cuando oramos? Y cómo Dios está siempre con nosotros. Y siempre podemos confiar en Dios. La historia de hoy es... acerca de un día en que Jesús le mostró a su amigo Pedro que puede confiar en Dios. Y comienza con... un barco en el agua, en la noche. Los amigos de Jesús estaban en el agua cuando de repente... vieron algo que nunca antes habían visto. Vieron a una persona caminando sobre el agua. Todos llegan conmigo. ¿Qué? ¿Listos? ¿Qué? ¿Quién puede caminar sobre el agua? Luego, la persona se acercó. Y se acercó más. Y más cerca. Los discípulos tenían tanto miedo... muestran su cara de miedo. Muy bien, así. Y entonces de repente, la persona dijo, soy yo, no tengan miedo, era Jesús. De inmediato Pedro dijo, Jesús, si eres tú, dime que camina hacia ti en el agua. Y Jesús dijo, ven. Pedro salió del barco y adivina qué. Pedro también empezó a caminar sobre el agua. Pero luego, Pedro miró a su alrededor y vio el viento. Se asustó y empezó a hundirse. Pero Jesús se acercó y lo agarró para que no se hundiera. Luego regresaron juntos al barco. Jesús le mostró a Pedro y a los discípulos que siempre podemos confiar en Dios. Incluso cuando suceden cosas aterradoras. Hola, Ollie. Dime quién puede confiar en Dios. Yo puedo confiar en Dios. Es verdad. Ahora dime tú. ¿Quién puede confiar en Dios? Yo puedo confiar en Dios. Es la verdad, amigos. Créanlo. Bye bye. Nos vemos a la próxima. ¿Ya escucharon, amigos? Todo es verdad. Jesús le mostró a Pedro cómo confiar en Dios y cómo podemos confiar en Dios nosotros también. Gracias, Ollie. Bye bye. ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Wow!
Jesús le mostró a Pedro cómo confiar en Dios cuando salió de la barca y caminó sobre el agua. Yo creo que yo entendí la historia. ¿Ustedes la entendieron? Si la entendieron, digan entendimos. ¿Entendieron? ¡Entendimos! Muy bien. Voy a seguir caminando abajo de este limbo. Melody, música de limbo. Nos vemos a la próxima. Bye. Forever and ever and ever, my friend. Forever and ever and ever, my friend. I wanna jump and shout. I wanna sing it out loud. Forever and ever, Jesus wants to be my friend. That's why I wanna jump and shout. I wanna sing it out loud. Forever and ever, Jesus wants to be my friend. I know God made me, I know God loves me. Every single day is true, every single day is true. I know God made me, I know God loves me. Every single day I know it's true. Hoy aprendimos acerca de cómo Dios nos ama y siempre está con nosotros. La historia comienza cuando Pedro y algunos de los otros discípulos estaban en un barco en el agua. Ellos vieron a alguien que se acercaba a ellos y ellos se asustaron. Nunca habían visto a alguien caminar en el agua antes. Esa persona les dijo que no tuvieran miedo, que él era Jesús. Pedro no estaba tan seguro de eso, así que él le dijo a Jesús que si realmente era Jesús, dejara que caminara hacia él sobre el agua. Así que Jesús lo llamó y Pedro puso un pie fuera del barco y comenzó a caminar en el agua también. Pedro comenzó a escuchar cómo soplaban los vientos y eso lo asustó mucho. Él tuvo miedo de hundirse, pero Jesús tomó su mano y regresaron al barco juntos. Jesús mostró a Pedro y a sus discípulos que pueden confiar en Dios aun cuando la situación sea temerosa. Podrás encontrar la actividad del día de hoy dando clic en el enlace para la guía de padres de familia. Esperamos que te diviertas bastante con tu familia mientras continúan hablando y conversando acerca de cómo podemos confiar en Dios durante toda la semana. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por enviar a Jesús para mostrarnos que podemos confiar en ti. Jesús hizo tantas cosas tan maravillosas que solo Él puede hacer para mostrarnos que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Ayúdanos a recordar que sin importar lo difícil que sea la situación, podemos confiar en ti con todo nuestro corazón. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado a GCC Kids Junior el día de hoy. Recuerda que Jesús te ama y que Dios es bueno. Nos vemos a la próxima.